Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy nos encontramos en el Spyro 2, Cut Away to Glimmer, nombre en inglés, que es la continuación directa del Spyro 1, el dragón. La verdad que recién ayer terminé el Spyro 1 y me dieron muchísimas ganas de seguir jugando con Spyro, así que acá me encuentro a arrancar el Spyro número 2. Y bueno, sin más vueltas, como siempre, vamos ahí. Bueno, lo de memory card. Y arranca el juego. En el mundo de los dragones. ¿Dejar de llover nunca? Ya no me acuerdo del sol. Deberíamos irnos de vacaciones a algún lugar caluroso, a un lugar soleado. Sí, a las tierras del dragón. No he vuelto a ir desde que nos cargamos a Narsinork. ¿Qué te parece, Sparks? ¿Te apetecen unas vacaciones en la playa? ¡Tonto el último! En el mundo de Avalar. ¿Funciona, profesor? ¡Casi! Unos cuantos ajustes más a las esferas y... No sé si es una buena idea. Si traemos el dragón, Ripto podría enfadarse aún más. ¡Cálmate, cazador! ¡Estate quieto ya! ¿Pero tú has visto el libro del profesor? ¡Tienen garras así! ¡Y dientes así! ¡Y escupen fuego así! ¡Parecen más peligrosos que Ripto! Pues por eso mismo, un dragón es nuestra única oportunidad para detener a Ripto, y tú lo sabes. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Tengo un dragón! Aterrizaje forzoso. Hola, ¿por dónde se va a la... playa? Dejad de mirarme así, ¿nunca habíais visto un dragón? ¿Tú? ¿Un dragón? ¿Qué pasa? ¿Te molesta, gatito? Vaya, vaya. ¿Alguien olvidó invitarme a la fiesta? ¿Intentabais ocultarme algo? ¿Un dragón? ¿Has traído un dragón a Avalar? ¡Ya! ¡Odio a los dragones! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Garp! ¡Imbécil! ¡Te has comido mi cetro! ¡Luego me encargo de ti! ¿Quién era ese? Era Ripto y tenemos que librarnos de él. Nos está causando muchos problemas, pero no tengo tiempo de explicártelo. Toma, llévate esta guía mágica a Avalar. Te ayudará a entender nuestros mundos. Ahora tengo que seguir a Ripto y ver lo que está haciendo. Nos vemos en el bosque de verano, ¿vale? ¡Espera! ¿Qué hacemos para meternos en estos líos? Comienza la aventura. Y bueno, después de la presentación del juego... vemos como Spyro quiere ir a la playa, pero lo interceptan, por decirlo de una manera, y ya no hay nada de playa. Solamente tenemos el nuevo mundo Avalon, que va a ser nuestro nuevo mundo por rescatar, nuevo mundo por ayudar a librarnos del villano que ya vimos. Aunque parece un poco tonto, es el villano de turno de este mundo. Vamos a ver. Bueno, tenemos este mundo, el mundo número 1. Y solamente tenemos, 1%, bosque, verano, brillo, 1%. Y bueno, ahí... 400 gemas
3 esferas y un talismán. Bueno, estaba viendo más o menos cómo era el menú, hacía rato que no lo miro y la verdad que no me acordaba mucho. ¡Bienvenido a Brillo, Spiro! Por desgracia hay una banda de lagartijas que nos está robando todas nuestras joyas. ¿Puedes detenerlas? Y bueno, acá en esta especie de ratón. Ratón excavador. Nos pide ayuda para que recuperemos todas las joyas. Y acá tenemos estos lagartijas, ya no son más los sapos, ahora son las lagartijas. Que bueno, al igual que en el mundo anterior, en el mundo 1, no nos hacen daño al inicio. Están ahí quietas con su pico y la verdad que no nos hacen para nada de daño. Acá a diferencia del Spiro 1, una importante diferencia, bueno hay varias diferencias, pero una, la primera que recuerdo, es que bueno, los enemigos ya nos dan joyas como en el Spiro anterior. En esta ocasión nos dan una especie de alma. Realmente no recuerdo para qué servía, pero ya lo veremos en poco. Me acuerdo que, bueno, igual era importante matarlos a todos. Porque no me acuerdo qué hacía realmente la sala. Y acá tenemos las mariposas de siempre para darle comidita a Spark. Algo más que tenemos en este Spiro es el brinquito este. Que a veces pueda llegar a lugares que antes no podíamos llegar. Es un mini brinquito, pero a veces te salva. En el Spiro anterior, si apretamos triángulo caíamos de forma como rocas caíamos. La mejor forma de decirlo es como roca. Caímos derecho al piso. En cambio en este no. Si planeamos un poco, apretamos triángulo, a veces como que damos una especie de saltito y nos permite, bueno, a veces llegar a lugares que no podemos llegar de otra manera. También esto indica que va a haber saltos más complicados que antes no había. No recuerdo si hay tantas super metidas como en el 1, pero bueno. Bueno, espero no dejarme nada. A nadie no gusta dejarme ninguna joya atrás. Porque no hay que tener que volver a buscarlas. Eso es el problema de dejarse cosas atrás. A ver. Esto. Me acordé de algo. No, en este no. Vale, menos mal. No, me recordé otro nivel. Acá tenemos el hadita que nos ayuda hace un rato. Hola, Spiro. Soy amiga de Lora y me ha pedido que te ayude. Cuando te encuentres conmigo, te recordaré tu progreso. De esta forma. Ese sonido significa que cuando te metas en problemas, te traeré de vuelta a este lugar. Nos vemos. Ahí está. Básicamente nos dice que... bueno, Spiro nunca muere. Si estamos por morir, bueno, si morimos realmente, vamos a reaparecer ahí. Es el punto de checkpoint. Pero bueno, nos lo dice de una forma que le da un toque más de realismo, cosa de que nunca morimos. Siempre nos salga antes. Y bueno, ¿qué tenemos este ratón? Los mineros somos muy bajitos para subir por esas escaleras. Parece que tú también lo eres. Cuando aprendas a trepar, vuelve a Brillo y ven a verme. Bueno, este lugar se llama Brillo. Lo habíamos visto hace un rato, pero bueno. Y bueno, esta es una habilidad que vamos a ir ganando. Hay varias habilidades que vamos a ir ganando con el tiempo. No recuerdo si la íbamos comprando o íbamos ganando. Bueno, ya lo vamos a ver. Y ya la vamos a ir sacando todas las habilidades poco a poco. Me acuerdo que había de, bueno, de nado, de trepar y no me acuerdo qué más. Seguramente un par más hay, pero no me acuerdo. Totalmente. Yo al Spiro que más le jugué siempre fue el 1. Me pasé los tres primeros Spiros, pero el 1 siempre fue el que más bueno, el que más jugaba. A ver qué hay acá arriba. Ah, ya me acuerdo. Acá está lo del vuelo. Bueno. Ah, tú debes de ser el dragón del que todo el mundo habla. Bueno, lo seas o no, me temo que tendrás que pagar para abrir el puente. Te costará 100 joyas cruzarlo. Bueno, este ricachón. Gracias, señor dragón.
Spiro, ¿no es así? Ahora puedes usar el puente cuando quieras, gratis. Espero verte en otra ocasión, cuando tengas incluso más joyas. Bueno, este ricachón básicamente lo que hace es sacar una joya a Garrat. ¿Todavía estás aquí? ¿Por qué no ayudas a los mineros? Ellos te enseñarán cómo llegar al bosque de verano. Básicamente es un estafador que nos va a... Para echar un vistazo alrededor, mantén pulsado el botón triángulo. Intenta usar el triángulo para inspeccionar esta cueva. Bueno, nos da consejos la dita esta. ¿Zoe se llama? Creo que era Zoe. Bueno, no me acuerdo del nombre. Me interrumpió recién cuando estaba hablando de ricachón. El ricachón es, nos va a parecer mucho. Lo van a llegar a odiar porque siempre nos saca joya cada vez más. Y la verdad que prácticamente nos estafa. Acá nos cobró joya para cruzar el puente. Nos cobró un peaje. Y bueno. Cobran, tenemos 100 joyas menos. Acá las joyas tienen más utilidad que antes. No son solamente para guardarlas, acá las usamos, las gastamos. Tiene un... La verdad que tiene un error de audio el juego este. Lo escucho así como doble. Pero bueno. Es solamente en el memo. Bueno, acá hay 400 joyas, 14 almas, 3 esferas y el pico. La verdad que no me acordaba que se podía fijar así directamente poniendo pausa en lugar de... entrar como hice hoy. La verdad que era muy fácil verlo, pero yo no vi el cuadrito chiquitito. Ahí está la salida, donde está el ratón este. Ahí está la salida. Bueno, vamos a abrir ya que estoy. Bueno, vamos a abrirlo. Spiro, gracias por ayudarnos a combatir a las lagartijas. Toma este talismán de brillo como prueba de nuestra gratitud. El portal mágico que hay junto a mí te llevará al bosque de verano, uno de los mundos de Avalar. Bueno, nosotros estamos dentro de uno de los niveles de los del mundo de Avalar. De los mundos del mundo de Avalar. Podría decirse que es el primer nivel, que ya arrancamos dentro de él. Como en el otro Spiro, vamos a tener varios portales que nos van a llegar a diferentes niveles. Cada nivel, a diferencia del otro Spiro, tiene como un inicio y un fin. En este caso, bueno, llevar los mineros significaría llegar hasta el final, hasta donde está ese ratón, y ahí como que concluye el nivel. Ese podría decir es el fin. Un eje que concluye el nivel nos van a dar, bueno, lo que sería, ¿cómo decirlo? Un objeto especial. Un objeto único que es el de como el objeto del nivel que representa el nivel completado. En este caso es el pico ese. Y bueno, podría ser cualquier otra cosa, pero es un pico porque estos son mineros, ratones mineros. Esas lagartijas se han comido todas mis joyas. He intentado tirar las piedras, pero son demasiado rápidas para mí. Intenta utilizar una de mis piedras. Si tienes alguna duda, pregúntame. Bueno, también otra cosa que se encuentra dentro, que se encuentra dentro de los niveles, que es como novedad, bueno, es esto. El tema de... Puedes coger una piedra con la boca poniéndote encima de ella. Para lanzarla, pulsa el botón círculo. Bueno, no quise pedirle ayuda, pero bueno, lo hice. Hay como misiones que si las cumplimos nos dan orbes. Bueno, dame otra. Hay 3 orbes por nivel, si no me equivoco. Creo que siempre es así. O sea, básicamente lo que tenemos en el nivel es cumplir así 3 misiones más la misión principal, por decirlo de manera. A su vez también matar a todos los enemigos para obtener todas las como almas que son. ¡Buen tiro! ¡Pasemos a la siguiente lagartija! Obviamente que si queremos obtener el 100% tenemos que cumplir todos estos requisitos. Y acá Spark es un poco más vivo. Igual para llegar hasta allá.
Sí, no, no es. Ahora tenemos el... la nueva habilidad del salto así, que nos deja llegar a sitios que antes no podíamos llegar. Y bueno, acá tenemos el ratón este porque nos va... Las lanzas bastante lejos, Spiro. A ver si puedes lanzarle una a esa lagartija. Este ratón lo va indicando más o menos dónde están las lagartijas. Y tenemos que matar a 6 lagartijas. Va a ser recorrer todo nivel. Para darle a la lagartija alto, tendrás que apuntar. Mantén pulsado el botón triángulo para apuntar. Luego pulsa el botón círculo para lanzarla. Bueno, pues venía haciendo hasta ahora. Esto también podría ser un tutorial. Que nos servirá para más adelante, o sea, el primer nivel medio del tutorial. Aparecen la mayoría de las cosas. También otra cosa que vamos a tener que hacer es volar. Ahora ya en poco lo haremos. Casi pido el ratón este y no quiero perderlo. Y ahora más o menos nos lleva para atrás. Como dije, no va a ser volver para atrás. Bueno, este está difícil. Ahí está, en la cabeza. Lagartijas feas. Esta ladita que nos guarda progreso. Zoe, si creo que se llama. Ahí está la otra lagartija. Y nos va a quedar una sola, si no equivoco. Vamos, ¿dónde está la última? Bueno, ¿cómo salta este, Y acá está la última. Me parecía que había algo acá arriba. Bueno, me la esquivo justo, pero también estaba probando si llegaba hasta arriba. A ver ahora si se para acá. Ahí está. ¡Eso es! ¡Has salvado mis joyas de las lagartijas! ¡Toma esta esfera! Una niña con alas la dejó aquí ayer. Podría decirse que esto suplanta a los dragones. Ahora te hacemos una especie de misiones que nos dan esferas. Las joyas siguen estando. Nada más que ahora, bueno, nos dan esferas más el objeto de nivel más las armas. Bueno, hay más cosas ahora. Hay un par de gemas que solamente se pueden llegar con el super vuelo. Bueno, el vuelo. Bueno, el super vuelo también está bien decirlo. Porque es el vuelo que nos permite volar más tiempo del normal. Y bueno, acá me perdí un poco. Bueno, es medio lento porque, bueno, es el comienzo. Y bueno, acá tenemos este sistema de vuelo. Que bueno, esto no estaba en el Spiro 1, ahora que me puedo pensar. Es algo nuevo. Básicamente porque... antes no podíamos volar durante los niveles. Había un nivel de vuelo propiamente dicho, pero... no había... este vuelo que... por decirse que es limitado. Bueno, básicamente lo que hace es darnos un tiempo de vuelo. A ver, primero vamos a hablar con este ratón, a ver qué nos dice. ¡Genial! La potencia de supervuelo está activa y puedes volver a encender nuestras lámparas de joyas. Enciende rápido todas las lámparas y también se encenderá la gran lámpara de joyas. La potencia te proporcionará la suficiente magia para volar durante un corto periodo de tiempo. Bueno, acá nos da la segunda misión. Que bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es encender estas lámparas. La verdad que acá
el vuelo es un poco diferente. Porque bueno, cuando apretamos X, antes iba más rápido. Pero acá como que se levanta un poco también. Gracias por ayudarme a encender las lámparas, Spiro. Un hada me dio esta esfera, pero yo prefiero las joyas. Quédatela. Ahora nos dan la segunda esfera de nivel. Y la tercera, si no me equivoco, no vamos a poder acceder a ellas. Bueno, la segunda está por acá. Hay una zona que no, nosotros no podemos acceder en este nivel, que es acá, ahí arriba. Se puede intentar con el vuelo intentar llegar hasta ahí, pero creo que no se puede. De hecho, las joyas que acabo de juntar se juntaban con el vuelo del otro lado, pero ya que estaba las junté. Así que estamos condenados a volver a este nivel porque no nos queda otra. Nos quedan unas muy pocas joyas y nos queda una esfera más, así que bueno. Por ahora vamos a dejar hasta que tengamos la habilidad de escalar. Y bueno, por ahora vamos a ir de nivel. Vamos a ir al mundo... no, ¿cómo se llama? El bosque verano. Tuvimos tiempo de presentarnos antes. Me llamo Elora, ¿y tú? Ah, hola, yo soy Spiro. ¿Qué eres, una especie de cabra? Soy una fauna, bobo. Oh, perdona. ¿Viste los joyeros en brillo? Sí, y me dieron un recuerdo. Dicen que es un talismán. ¿Te dieron un talismán? Sí, ¿y qué? Lo he metido en el libro guía que me diste. Hay 14 talismanes en Avalar y todos son mágicos. Si consigues reunir los suficientes, podemos usarlos para derrotar a Ripto. ¡Cazador! ¿Dónde has estado? ¿Yo? Me he perdido. Spiro va a ayudarnos a reunir los talismanes. ¿Yo? ¿Él? Mira, Spiro, ahora no podrás llegar a las tierras del dragón. Ripto y sus monstruos han tomado el castillo de Bosque de Verano. Vas a tener que ir a los mundos de Avalar y convencer a sus habitantes de que te den sus talismanes. Puedes guardarlos en tu libro guía. ¿Eh? Yo puedo hacer eso. ¿Y por qué no chamusca el dragón a Ripto? Cazador, tú no sabes ni por dónde andas. ¿Cómo quieres que te confiemos los 14 talismanes? Si encuentras alguna esfera, también son muy importantes, pero eso te lo cuento luego. Vale, recogeré unos cuantos talismanes, daré una patada a Ripto y estaré en tierras del dragón para la comida. Bosque verano. Y un auto guardado. Bueno, lo que la fauna, que no es cabra, nos acaba de decir, básicamente es que tenemos que ir a los 14 mapas para obtener los 14 talismanes. Y así con los talismanes podremos derrotar a Ripto. La fauna de Elora. Y bueno, acá tenemos unas mariposas que si las atrapamos nos van a dar vidas. Estas son mariposas especiales. Ah, y Spark. Cierto, en este puede comer sin parar. Creo que si comías muchas ovejas se volvían mariposas así azules. Vamos a investigar bien todo siempre. Acá hay una novedad que es muy novedad. Bueno, yo esto lo estoy saltando, esquivando, porque todavía no lo voy a mostrar, pero... Ahora sí. Antes que caímos al agua, pues Spiro se moría. No sabía nadar, se ahogaba. Acá no. Acá, bueno, nada, pero no se puede sumergir por ahora.
pero bueno, ahora lo bueno que vamos a tener ahora es que ya no nos hagamos con el agua. Y ahora Spark come sin parar. Como verán, si matamos muchas ovejas, a la larga nos van a bien. Mientras Spark se empacha de ovejas. Bueno, acá hay 400 joyas. Por esto no hay ningún enemigo. Hay 4 esferas. Pensé que eran 3 por nivel, pero no necesariamente. Bueno, a ver qué nos dice Lora. Espiro, este es el mundo llamado Bosque de Verano. Por aquí hay portales hacia muchos de los mundos de Avalar. Por desgracia, Ripto se ha apoderado del castillo y necesitamos tu ayuda. Empieza recuperando los talismanes de cada mundo al que vayas. Y bueno, tenemos que ir a los 14 mundos para recuperar los talismanes que nos faltan. Ya nos lo han dicho varias veces en realidad. Bueno, voy a tirarme acá abajo, que hay un par de cosas. Aunque tenemos sapos. Todo lo que sea chiquito nos da comida. A veces es bueno ir matando todo lo que veas, pero no siempre, porque a veces vos matas todo lo que ves. Como Spar se come todo, acá no deja nada sin comerse. Después si necesitas vida, bueno, si te comiste a todo ya no vas a poder tener vida. Así que mucho cuidado también con eso. Bueno, vamos a tirar nuestra parte adelante. Ahí vemos a Ricachón. Spark comiéndolo, loco. Va a quedar gordito, Spark. Creo que casi seguro que la próxima oveja nos da una vida. Bueno, una curiosidad también de este nuevo mundo es que, bueno, va a ser más complicado sacar todo el 100% las primeras que lo hagamos. Hay muchos niveles a los cuales vamos a tener que volver para volver a accederlos, para poder obtener todo el porcentaje. Y no va a ser tan sencillo así como el 1 de que prácticamente todos los niveles los podíamos sacar al 100% apenas entrábamos. No apenas entrábamos, pero si no de la primera vez, sin volver. Íbamos... nos preocupamos de juntar bien todo y que ahí teníamos todo el 100%. Ahora ya no. Ahora vamos a tener que volver a recorrer algunos mundos y volver a rehacerlos. Bueno, ahí tenemos una vida más para 8 vidas. Ahora que nos dice... Espiro, Zoe. La libélula que te sigue a todas partes, Sparks, es tu indicador de salud. Cuanto más brille, más protección tendrás. Bueno, esto ya lo sabemos de hace un buen rato, Zoe. Pero bueno, el primer nivel siempre es el tutorial. Y no necesariamente tenés que jugar al 1 para poder jugar este juego. Para jugar el 2. Así que está bien que te enseñe todos los comandos básicos. Bueno, yo estoy juntando lo máximo de cosas posible. Por allá está Cazador. Bueno, una 25, muy bien. Nos va a dar una misión. Y alguien más no tiene que dar misión porque tenemos 4 esferas. Bueno. Primero que nada lo que vamos a hacer es hablar con el Ricachón, querido amigo. Lo siento, Spiro. Me encantaría enseñarte a nadar bajo el agua, pero más me gustaría quedarme con tus joyas. 500 joyas. Bueno, cuando tengamos 500 joyas, venimos a hablar con el Ricachón ladrón Ricachón, y nos le enseñará a nadar. Bueno, las podemos conseguir en este nivel. Aunque mucho de las joyas están bajo el agua. Pero bueno, si juntamos un par más, ya las podemos conseguir. Ahí está con Selekes. Hola, Spiro. Parece que eres bastante ágil. Vamos a ponerte a prueba. A ver si puedes subir el primer escalón. Pulsa el botón X y manténlo pulsado para subir más alto. Bueno, no ha estado mal. Para hacer este otro salto, tendrás que volar. Pulsa el botón X para saltar. Púlsalo de nuevo cuando estés en lo más alto del salto para planear lo más lejos posible. Bueno, básicamente es un tutorial esto. Nos enseña cómo saltar, cómo planear. Bien hecho. Ahora intenta mantenerte inmóvil en el aire. Pulsa el botón X para saltar. Púlsalo de nuevo para volar y cuando termines de planear,
pulsa el botón triángulo para mantenerte en el aire. Así conseguirás volar más alto y más lejos. Y bueno, acá nos enseña lo nuevo, que es que con el botón triángulo hacemos este saltito que no me salió. lo apreté medio tarde. Real, si saltaba un poquito mejor, podía haber llegado sin hacer eso. Pero, bueno. Para mantenerte sí, delante. Cazador. Bueno, este salto con triángulo. Esa especie de saltito que, bueno, a veces nos... será indispensable. Muy bien. Vamos ahora por el salto más difícil. Tendrás que poner todo de tu parte. Empieza andando, salta, vuela y mantente en el aire antes de llegar al borde de la plataforma. No te olvides de pulsar hacia adelante en el mando o en el stick analógico cuando te mantengas en el aire. Y bueno, vamos a la prueba final. ¡Vaya! ¡Eres un buen atleta! Si no hubiese perdido mis zapatillas de deporte, de verdad que te retaría. Por ahora, toma una esfera para tu colección. Y bueno, ya tenemos nuestra primera esfera de esta zona. Y la guita que parece aguardar nuestro progreso. A ver, si no me equivoco... hay una esfera.